La montaña habla, expresa la oportunidad de entrar en contacto con nuestra esencia al tener la necesidad de invocar a Dios para pedirle guía y no perder el camino en la vida que hoy en día con mucha facilidad nos separa de lo verdaderamente importante. No todos pueden ser montañistas. No todos pueden comprender lo que significa tan solo mirar el esplendor de una montaña y añorar subirla o tan solo asentarse en sus faldas para apreciar lo maravillosa que es la Madre Tierra, que nos regala un espectáculo estático como es la montaña, quien inspira paz y te reta a vencer tus miedos. No todos pueden llegar a la cima. Es necesario prepararse para alcanzar el objetivo, reglas que deben ser seguidas por expertos y principiantes. Recordemos que se necesita la orientación de personas con experiencia para poder llegar a la cima de cualquier nevado boliviano. En este caso, nos concentramos en el Huayna Potosí, donde se requiere un previo entrenamiento para poder ascenderlo y sin duda se necesita tomar un momento para visitar en sus faldas la misteriosa y casi desconocida historia de sus minas y cementerios. Un grupo de montañistas llegados desde distintas partes de nuestra América Latina han llegado para convertirse en guías internacionales de alta montaña y la escuela organizada por la Asociación de Guías de Montaña y Trekking de Bolivia ha elegido al Huayna Potosí para llevar a cabo la prueba final, una ascensión a la cima acompañados de turistas y amantes de la montaña. El macizo del Huayna Potosí es el más conocido a nivel internacional, ya que gracias a su cercanía con la ciudad de La Paz y al equipamiento que el nevado posee compuesto por refugios en el campo base y en el campo alto, posibilitan que cada año, solo en la temporada de mayo a septiembre, más de 2.000 montañistas de todo el mundo se arriesguen a coronar su cima. Los guías de montaña y expedicionarios ya han pasado de entrenamiento a la respectiva evaluación de los expertos en el glaciar viejo y ahora se dirigen a continuar con la escalada. Ellos nos orientan en lo que se debe y no llevar en las mochilas de los visitantes, además del equipo de seguridad, el uso correcto de cada uno como ser piolets, cuerdas, crampones, cascos, luces, etc.
Bueno, ahora vamos a organizar todo el equipo, lo que vamos a necesitar, ¿ok? Por ejemplo, los crampones necesitamos, como ya están regulados, ¿ok? Necesitamos botas, estos son llamados polainas, ¿ya? Polainas y guantes. Necesitamos también glaciar, piolet, necesitamos, de alguna manera vamos a tener frío, igual hay que llevarlo, se llama casco, también necesitamos, ¿ya? Y aquí tenemos arnés, vamos a verificar porque algunos son regulables, algunos son fijos también, entonces vamos a hacer un check. Ahí está. Sí, son regulables como para ti. Puede ser noche y siempre la linterna en la mochila, ¿ok? Tenemos acá pantalones, chamarras, contravientos. Bueno, esos son los equipajes que vamos a llevar a glaciar, ¿ok? Sí. Dadas las instrucciones, nos dirigimos en una larga caminata hacia el campo alto. En ese momento, es responsabilidad del visitante seguir y aplicar con mucha conciencia lo implementado por los guías de montaña. Bueno, obviamente siempre va a depender del tipo de salida, ¿no? Pero nunca debes superar el 25% de tu peso corporal. Si no es en exceso y sobrecargas tu espalda, ¿no? Realmente quien debería hacer el trabajo son las caderas. El peso se soporta sobre las caderas, por eso la cintura es muy, muy importante. El tipo de mochila es en función a la salida, ¿no? Si es una salida corta, una mochila de 30, 35 a 40 litros es perfecto. Ahora, si vas a hacer un viaje largo de, no sé, 5 o 6 días, requieres una mochila más grande, ¿no? De 65, 70 litros, dependiendo de lo que vayas a hacer, ¿no? Vas ajustando el equipo a la salida, ¿no? Bueno, obviamente todo lo que son los implementos para dormir, saco dormir, aislante, la ropa necesaria, la comida, las cocinas, los utensilios para cocinar y todo lo personal, ¿no? Primeros auxilios, lentes, gorra, el agua. Uno adicionalmente puede llevar un equipo de primeros auxilios más completo, una pequeña cuerda, instrumentos de navegación, ese tipo de cosas. El mal de altura se lo percibe claramente. El malestar es notorio, un poco de confusión, mareos y jaqueca leve. No todos tienen la misma reacción. Algunos lo reciben más intensamente que otros. Sin embargo, es necesario descansar y aclimatarse unas horas para dar inicio muy temprano al ascenso del Huayna Potosí. El clima de montaña es deshidratante debido a una atmósfera menos densa y a los vientos secos que se producen en las cumbres. El consumo ideal de agua de un andinista sería entre 6 a 4 litros diarios, teniendo en cuenta las actividades a realizar y también la época del año. Tras una caminata de 2 horas, arribamos al siguiente punto, el Campo Roca, que se ubica a 5.130 metros sobre el nivel del mar, lugar de tránsito para continuar el camino a pie hasta el Campo Alto. Es ahí donde se realiza una pausa para que nos podamos hidratar y descansar un poco, sin dejar de apreciar en cada sorbo de agua el maravilloso paisaje de roca y nieve que se encuentra alrededor nuestro. Bueno, mi nombre es Eulalio González. Estamos siempre aquí, yo y mi esposa, en Campo Alto. Soy guía también de alta montaña, ya experimentado como 28 años. Y he concluido tal vez con construir esta
refugio para alta montaña. Si solo los dos vivimos acá y atendemos aquí a los turistas, pasan la noche, yo atiendo la comida, sirvo té, lo que me piden ellos, ¿no? Bueno, cocino pues nuestras comidas, hay veces hago una sopa de fideo, un chairo, una sopa de quinoa, lo que más les gusta, ¿no? A los turistas. Bueno, yo hago una invitación pues a todos, ¿no? A los turistas, a nacionales, bolivianos, a todos. Van a ver unas cosas maravillosas que hay acá. Invito también a servirse unos platos acá a 5130. Una vez más, tomamos aliento para continuar con el trayecto. Se hace cada vez más perceptible el cambio de terreno por el que estamos caminando. Rocas grandes e incluso de coloración gris, que para los que visitan por primera vez el nevado les es impresionante y algo desconcertante. El hecho es que nos encontramos en un ambiente casi gélido. No significa que el paisaje sea menos digno de apreciar. Cada paso impulsa a que sea inevitable dirigir los ojos a la cima, que aún no se ve, para soñar o añorar por un momento que la cumbre podría ser conquistada una vez más. En nuestro paso casi lento, ya por la falta de oxígeno, llegamos hasta el Campo Alto, ubicado a 5.270 metros sobre el nivel del mar, escondido entre las rocas gigantescas. Es en este lugar que nos aclimataremos para luego continuar con nuestra última caminata, durante la madrugada hasta la cima del Huayna Potosí. Soy la que coordina de los dos refugios de Campo Base y Campo Alto, que este año me ha tocado y me tengo que hacer cargo de los dos. Es un cargo muy grande para mí, pero me gusta ayudar a la gente, a los turistas, a cada visitante que viene, darle el buen trato, la buena onda boliviana. Y nada, llegar aquí es otra experiencia también, de estar en la montaña con los turistas, porque tienen su experiencia de venir, subir a esta altura. Ellos vienen a experimentar lo que nosotros vivimos aquí en Bolivia, la comida boliviana, las montañas de Bolivia y otros. Nosotros en estos los dos refugios, más aquí, como es un lugar que es muy lejos, que se cuesta llegar aquí, las cosas, el material también, la luz que utilizamos aquí es luz solar, y la basura que está aquí lo minimizamos y lo bajamos todo abajo para poderlo seleccionar y reciclar algunas cosas, lo que es verduras, lo que es todo, lo separamos, lo seleccionamos. Y los baños, lo que siempre es la pregunta, ¿dónde van las aguas servidas? Porque hay un valle más abajo que es el Valle de Songo y nosotros tratamos de que sea ecológico. Y agradecemos por lo que tenemos, las montañas que nos visitan a Bolivia, y también que los paseños o atendo de Bolivia que lleguen a este lugar y que vengan a visitar, por lo menos a experimentar cómo es nuestro placer. Y vengan, bienvenidos, siempre vamos a estar aquí con las manos abiertas a todos. Uno de los objetivos se venció. Llegamos al Campo Alto y el agotamiento es grande, porque el cuerpo debe asimilar que la verdadera travesía no ha empezado. Si bien fuimos asesorados para decidir y seleccionar lo que se lleva o no en las mochilas, con la caminata, el terreno accidentado y el frío provocan que el dolor de espalda y pies sea constante.
pero la satisfacción es grande porque la primera etapa ya ha sido vencida. Es más que un templo, es una zona donde el destino se puede forjar al poder recibir o entender la verdadera razón de nuestra existencia mortal en este mundo, para poder predicar con nuestros semejantes el liderazgo pasado, presente o futuro con nuestros seres queridos que no tienen la oportunidad de acudir a la montaña o por medio de la oración comunicarnos con la luz de la vida. La falta de oxígeno y el agotamiento físico recién comienzan, pero parecería que ese aire frío de su nevado entrase en tus venas para darte aliento y seguir caminando para que puedas maravillarte de todo su esplendor al momento de llegar a la cima. En todo el trayecto y conversaciones cortas con los guías de montaña, pese a las dificultades por la falta de oxígeno y el cansancio, vamos caminando relativamente cómodos, porque solo cargamos con lo mínimo necesario. El resto de nuestro equipaje, alimentos y todo el equipo de escalada va seguro bajo la responsabilidad de verdaderos hombres y mujeres de montaña. Los porteadores son aquellas personas que, como en todas las montañas del mundo, se encargan de trasladar todo el equipo pesado hacia el campo alto. No son andinistas con formación técnica, pero viven en el intenso frío y sus familias están conformadas cerca del lugar. Su economía gira en torno a la montaña y al turismo que esta genera. Sin zapatos para montaña o ropa térmica, son aquellos que reflejan la fortaleza que les da el imponente Apu. ¿Cómo? Nadie lo sabe. Es una resistencia que por un momento cada uno de los que subimos desearíamos tener. Sí, yo trabajo como porteador, a veces también cocinero, pero yo trabajaba como tiempo. Y toda la montaña subía antes, que es el 97, 97 tiempo. Y subíamos a Sajama, Illimani, así muchos de aquí también, así. ¿Porteador? Y porteador, así nos hacemos, nos llevamos un poco cansancio, porque nosotros también de eso también un poquito nos ganamos. Es que así estamos acostumbrados a trabajar. Yo antes yo acostumbraba a estar plantas a subir. Pero me gusta este subir la montaña. Sí, primero que empezar, ¿no? Yo me llamo Valeriano Moni Vargas para Canal. Y yo vengo que he salido desde de un molero, digamos, que transportaba las cargas para las. Para la gente, para los grupos y venir con las mulas. Y empecé mirando los cocineros, guías, y aprendí a cocinar. Y además, y de ahí. Y de ahí aprendí también, los conocí con el caminos. Con los guías siempre iba a Polobama, Sajama, todos los trayectos, Limane, Huayna, Yampo, todas esas partes. Entonces, viendo todo eso, y los guías también me conocí en este área más lo que nos necesita es la confianza, el trabajo. Por eso estamos aquí también con este trabajo, con las agencias. Ese es mi trabajo y es más puntual, más evidente. Y además, la que me está preguntando con un porteador, es la verdad, eso es una. Cuando hay una. Que carga que está más, y hombre un poco más grande, cuando es liviano también se regular. Pero siempre cuando hay unos dos, tres viajes, se puede, se hacemos. En esa parte. Me encanta así, conocer lugares desconocidos, con eso. Es muy, para mí es muy una pasión.
Y yo, claro, como porteador trabajo, ¿no? Contrata eso, yo vengo, no vengo seguido cada día. En el día, una sola vez yo subo. Sí, ahorita yo puedo invitar a los que viven en ciudad, que viven en otros países, que vengan a Bolivia a visitar a la montaña. Entonces yo digo que venga todo el mundo aquí a Bolivia, antes que Nevada que se pierde, y pueden venir a visitar a Bolivia. Con el transcurso de los años, el trabajo de los varones como porteadores fue cambiando y aligerando un poco cuando la mujer tomó la decisión de no ser solo apoyo moral en el hogar. Ella toma la decisión de demostrar que también puede llegar a ser porteadora y, quién sabe, una futura guía de montaña. Varias mujeres de Pollera se pusieron de acuerdo tras un anhelo plasmado muy posible al momento de preparar la comida de los visitantes. Y tal sueño se volvió un desafío que se cumplió y continúa siendo un cumplido gracias a las Cholitas Escaladoras, nombre que se lo ganaron al trascender las barreras de lo imposible. Su historia apenas está siendo contada. Bueno, la idea ha sido mucho más de mi esposa, que ha apoyado en esto para que se ejecute, ya que en ciertos meses atrás la Pollera estaba un poco denigrada, pero hemos dicho nosotros y ellas han dicho, bueno, queremos que la señora de Pollera llegue a la cumbre y tendríamos que apoyar, impulsar con toda nuestra institución y, bueno, en fin, lo hemos logrado. De Polleras de las Mujeres no estaban interesados por nada. Yo he trabajado 17 años con turismo. Ahora ya tengo en Huayna Potosí, tengo mi refugio. Ahora en ahí trabajo como cocinera, ¿no? Hace años, hacía caminata, triquines, todo lado ya conozco, ¿no? Hasta llegué hasta Salar de Uyuni, ¿no? De provincia Camacho vengo a representar desde Taipilijiji. También vengo a representar esta la ropa antigua, que no se puede perder. La ropa, la pollera que llevo es de oveja, lana de oveja. Y la manta lo mismo que nada. Es lana de oveja, yo vengo a representar y no se puede perder, todos podemos ser, sí, podemos llevar como siempre, nuestras abuelas, nuestras mamás siempre llevan, pero yo siempre me puedo recordar. O sea que yo llevo aquí unas botas plásticas, es de montaña, y unas polainas para la nieve, para que no nos congele, ¿no? Los pies, nos cubra. Después llevo por dentro un buzo térmico. Y después la falda. Después también llevo aquí un arnés y después la cuerda para que nos haga seguridad. Y después llevo el piolet para que nos dé también seguridad cuando estemos subiendo, ¿no? Y después las gafas y el casco es más necesario siempre. También llevo un bastón para podernos ayudar un poco, ¿no? A subir. Eso es cuanto yo puedo contar así mi vestimenta de montaña. Ellas son la muestra de la fortaleza y entereza que se admira por todos los bolivianos. Y por supuesto, ya son referencia para escaladores del exterior. Nuestras escaladoras de Pollera ahora representan a Bolivia a nivel internacional. Destacan con gran sencillez que la mujer tiene la capacidad para hacer lo que se proponga y que, pese a la aparente fragilidad física que muestran, es una simple cobertura de lo que en realidad encierran. Un cúmulo de fortaleza, resistencia y decisión que incluso es admirada por varios montañistas. Ya Huayna Potosí ya subí dos veces, ya con esto ya
ya estoy haciendo 2 montañas, ¿no? Pero esperamos terminar 8 montañas, ¿no? Y yo me siento muy feliz por haber llegado aquí a Cotango, 6.070 metros que estoy, qué altitud. Después de las 8, los 8 6.000, queremos lograr ya el Ojos del Salado y el Aconcagua, que está a 7.000 metros de altura entre Chile y Argentina. Entonces, posteriormente tal vez llegara, porque están muy acostumbradas, ya están buenas técnicamente, entonces llegar al Everest. Vencieron varios retos. El principal, demostrar a los esposos y familia masculina que ellas pueden ser dulces mujeres y amorosas madres, pero también aguerridas y decididas, que lucharán por vencer todos los límites de resistencia que se encuentra solo a gran altitud y a verdaderas condiciones bajo cero. Pero hemos llegado, nada no es posible, todo se puede. Les invitamos que también nos acompañen a las próximas montañas que vamos a ir. Yo quisiera también invitarles a los de señoras de pollera, ¿no? Pueden venir a disfrutar, ¿no? Participar en nuestros grupos, ¿no? Y espero de ellas y felicitarles a ellas para que sigan muy pronto plazo, ellas se conviertan en guías de montaña. El subir a la montaña es una experiencia que todo ser humano debería vivir. Es como una prueba que debe ser aprobada con calificaciones altas para poder implementar a nuestro prójimo lo que se aprendió. Son experiencias que deben ser compartidas. Es por eso que el Huayna Potosí es el lugar perfecto para rendir dicha prueba. Los guías de montaña demuestran lo aprendido a sus estudiantes que desean tener el mismo título que sus formadores. Existen lugares específicos y óptimos donde estas pruebas se realizan para la evaluación de los futuros guías de montaña y de esa manera se les pueda dar certificación que corresponda. El entrenamiento del armado correcto de las cuerdas o tensión inmediata en caso de accidentes o posibles extravíos son algunos de los temas que se tocan al momento de la evaluación. El examen es planteado por un guía profesional y el estudiante debe empeñarse poniendo lo mejor de sí, llevando a un grupo de turistas y poner en práctica todo lo transmitido. Si se puede, hasta la cima del imponente Huayna Potosí. Es un orgullo para nosotros como escuela boliviana, parte de las 3 escuelas latinoamericanas, ser básicamente la única que es internacional, ¿no? Asimismo estamos formando gente boliviana, cada vez más incluyendo guías bolivianos, guías locales, que es uno de nuestros principales objetivos. Desde el principio que yo entré a esta asociación de la AGMTV, sentí y comprendí que el espíritu de la AGMTV siempre ha sido de hermanar a todos los países de Sudamérica. Sentí ese espíritu de abrazar a todos los hermanos en Sudamérica y tener también una formación homogénea y homologada y que esté estandarizado dentro de las plataformas internacionales de la formación del guía de alta montaña. Somos un poco más de 6.000 guías UIAGM en el mundo y tenemos que ser estrictos en la formación, ¿no? Eso significa cuidar aspectos de seguridad, de condición física, de progresión en glaciares, de progresión en diversos terrenos, ¿no? Este año hemos tenido un curso internacional de instructores organizado por la UIAGM también. Han venido gente de Europa como instructores de España, de Alemania, y hemos tenido instructores de Ecuador, de Perú y de Bolivia, ¿no? Estamos seguros que tenemos un plantel de instructores muy profesional y que sacan la cara por la escuela, ¿no? Bolivia, tenemos la suerte de tener una cordillera inmensa donde tenemos toda la cordillera real, la cordillera de Quimsa Cruz, la cordillera de Apolobamba
la cordillera occidental, que es Sajama y Parinacota y los volcanes. Y así que tenemos una riqueza enorme de montañas naturales y también hay paralelamente una demanda de los clientes que nos visitan, de los turistas que nos visitan, tanto europeos, tanto asiáticos, de todo el mundo en sí. Mis compañeros, mis colegas y aquí toda la gente que han venido, están viniendo a formarse, profesionalizarse, compartimos ese amor por la montaña, ese cariño entre nosotros. Eso creo que es importante recalcar. La tensión es inevitable porque los aspirantes a guías de montaña llevan sobre sus hombros la vida de varios turistas quienes confían en su experiencia para llegar a la cima del Nevado. Existe la incertidumbre de si el APU nos permitirá llegar a la cima o intentar imaginar que tal vez nos permita tocar el cielo por unos segundos. Varios pensamientos y sentimientos nos invaden. No es el frío el que nos agobia, es la intriga de lo que se espera, de lo que vendrá en pocas horas. Uno se cuestiona, ¿podré hacerlo? ¿Y si no lo logro? En breve nos anunciarán que es tiempo para el descanso, una siesta extraña que usualmente no hacemos en la ciudad. Nadie duerme a las 5 de la tarde, pero en la montaña es necesario, porque de madrugada iniciará la increíble travesía del ascenso al añorado APU. Antes de cerrar los ojos, podemos darnos cuenta que la montaña nos habla y nos atraviesa el corazón. Todo viene de ella y nos lleva a ella.